Sí, me gustaría hacer una pequeña mención sobre la situación actual, considerando la gran abstención, el gran número de votos nulos, el gran número de votos en blanco, las manifestaciones últimas que han habido a nivel de todo el Estado. Creo que a partir de hoy nos tenemos que merecer día a día estar aquí representando a los ciudadanos. Considero que el rumbo que tenemos que tomar en cierta medida debería centrarse más en los verdaderos temas de interés general que en el contexto actual están padeciendo muchísimas familias. Me refiero no solo a los parados, sino a las familias de las personas que están sin trabajo. Tenemos que hacer una gran labor, sobre todo en la juventud. Es grato que hayan jóvenes incorporados en la política, pero tenemos que enfatizar mucho el trabajo, no solo en dinamizar la vida juvenil, sino también en darle la posibilidad a todos los jóvenes de estudiar, de tener estudios universitarios y que ninguno se quede en la isla porque sus padres no puedan pagarle una carrera. Creemos que en este cabildo, que trabajamos para toda la isla, debe ser esa la prioridad. Y en ese camino nos encontrarán siempre nuestra colaboración desde ahora, siempre que el trabajo se enfoque hacia ese lado. Creemos que es difícil ilusionar a las personas que se están absteniendo cada vez más en las elecciones, es difícil reanimarlo, pero tenemos que tener esa situación como perspectiva para intentar reilusionar, si no a todos, a algunos, pues con un buen gobierno, un buen trabajo, como dije antes, bien enfocado a un interés general que sea claro y concreto, pero también con muchísima transparencia, que lo que estamos haciendo aquí se sepa fuera, sin tener que estar pidiendo ni nada. Usted mismo en la página web de esta institución pone que los sistemas informáticos, los medios nos dan la posibilidad de que todas las personas sepan casi al día qué puede pasar aquí. Yo creo que esa forma, la transparencia hay que potenciarla. Y luego, por último, es la participación, que no solo es gobernar y cada 4 años ir a pedir el voto, sino tenemos que dar participación a los ciudadanos mes a mes, día a día, pero que en estos 4 años contemos con ellos. Hay mil formas de hacerlo, no hace falta hacer esos grandes mamotretos como he visto en otras instituciones donde se regula la participación ciudadana y no hay Dios que se lea eso, porque yo creo que a veces se ha hecho para que no participen. Tenemos que buscar cauces fáciles, accesibles, como por ejemplo después de un pleno preguntarle a los asistentes si tienen algún ruego o alguna pregunta, como está establecido en la normativa. No me extiendo más, señor presidente, desearle un buen gobierno, pues sepa que cuenta con nuestra colaboración en todos los temas de asuntos sociales, en todo lo que sea de defensa del interés general y de los servicios públicos. Con eso puede contar con nosotros, sinceramente se lo digo. Y todo lo bueno que haga usted, si puede ser con el arrope de todos, sin exclusión de ninguno, siempre repercutirá, perdón, en la mejoría de la vida de nuestros conciudadanos, que para eso estamos.